siempre sacamos algo nuevo y venimos acá creyendo que estamos haciendo las cosas bien y salimos con un montón de retos y más cosas para aprender y para aplicar y para llevarnos a, a Guatemala. This interview is brought to you by Atlas RTX. Atlas is a revolutionary way for home builders to capture and convert leads, utilizing the power of AI. Atlas Chatbox work together with your sales team to capture and convert leads, create and deepen engagement, all with 24-hour, seven-day-a-week technical support. Chatbots and Humans better together. Visit Atlas RTX. Hola a todos, es Quint Lears con NewHomeSales.com aquí en el Best Homebuilding Practices Summit en Orlando, Florida. Eh, eh, estamos aquí con Adriana Palmieri. Eh, gracias por uh, tener, uh, pasar tiempo con nosotros. Gracias a ti por la conferencia estuvo muy buena por toda la experiencia que nos estás compartiendo eh, es la tercera vez que te escucho y es impresionante lo que lo que has logrado. Eh, muchas gracias es un honor a tener usted en, en nuestro pro programa. ¿Cómo ha sido la conferencia uh, desde el comienzo? Eh, desde el 2015 hemos estado viniendo y es eh, Siempre sacamos algo nuevo y venimos acá creyendo que estamos haciendo las cosas bien y salimos con un montón de retos y más cosas para aprender y para aplicar y para llevarnos a, a Guatemala. Yeah, y, eh, ¿de dónde eres? ¿Dónde estás construyendo casas? Eh, estoy en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en, se llama Vía Nueva, en el lugar donde estamos construyendo Hacienda de las Flores. Yeah, Hacienda de las Flores. ¿Qué tipo de casas está, están ustedes uh, construyendo? Hacemos casas de dos niveles para de 130 a 210 metros cuadrados eh, tres habitaciones o tres a cuatro habitaciones, dos parqueos eh, son comunidades tenemos ya 700 personas viviendo en la comunidad eh, familias jóvenes, con hijos la mayoría universitarios, eh, muy emprendedores con muchísimo muy trabajadores con muchos retos. ¿Qué es el, el reto más grande eh, como un uh, líder de una compañía? Eh, tal vez el tema de las personas, verdad. Y siento que y el balance, hacer el balance en la vida, las, las personas, porque tenés así como estoy cuidando a mi hijo de tres años, tengo que cuidar a, a, a muchas personas, a la gente que trabaja en el equipo, a mis clientes, a los proveedores, eh, porque al final si todos estamos bien, hacemos un buen equipo. Eh, y ya no es solo. Es como que tuvieras 300 hijos. Eh, y es una relación de, de estar constantemente en comunicación, viendo que todos mejoremos, que todos trabajemos, eh, que estemos cumpliendo nuestros objetivos. Entonces, con, un, con un, una persona del equipo de trabajo es lo mismo, que de repente es: Vení, te quiero hablar. Es, mírame los Agustín, mi hijo de tres años, le digo: Mírame a los ojos eso que hiciste no está bien es eh, lo mismo verdad es como mira esto que estás haciendo no está bien necesitamos que cumplas que hagamos a tiempo eh, y es la parte del de, de reto y después el, el balance porque de repente no puede ser mucho trabajo ni mucha familia ni muchos amigos ni mucho todo tiene que estar en perfecto balance eh, para que funcione una buena esposa buena hija buena eh, entonces, mantener el balance, ejercicio, encima cuidarme a mí. Sí. Eh, bajar el, el estrés. Bajar es la única forma. Pero a medida que balanceas todo, eh, se baja el estrés. Si estás ocupándote solo del trabajo, solo de la familia, eh, tenés estrés. Pero si estás haciendo todo, eh, baja el estrés. Los clientes de Guatemala, ¿las cosas que ellos quieren es diferente que los Estados Unidos o, o lo mismo? Eh, como los planes, los estilos del diseño y todo. Eh, al principio creí que iba a ser muy diferente venir acá, y dije Estados Unidos, es, pero es lo mismo. O sea, las tendencias, ¿tú ves? Eh, son clientes con, tecno con acceso a la tecnología, que saben lo que quieren, que saben los colores, que tienen el que están en el celular toda la mano. Mismos millennials en Estados Unidos que en Guatemala. De calidad y todo. La, cali la exigencia de calidad. ¿Qué eh, es el color más popular? Eh, ahorita estamos como en tonos de grises, en tonos azul, verde. Eh, de hecho, las tendencias de colores las sacamos siempre de, o de Sherwin Williams o de alguna revista de Estados Unidos o de Instagram que es un tema global. Hay un marcas que están más popular como Color, Moen, Whirlpool o de algo así. Eh, pues nosotros tam también todas esas marcas son las que las que usamos en Guatemala es, es lo mismo. Y los parques en la comunidad son eh, importantes o es es más las casas. Para nosotros lo más importante son las familias eh, y creemos en la calidad de vida a través de los espacios en comunidad y parques para compartir. De hecho, no solo es parque, sino también estamos armando un proyecto de reforestación, tratamos de hacer, plantar mil árboles al año, estamos en un proyecto de reciclaje eh, para que toda la basura que se produce con 700 familias, eh, se pueda reciclar, tenemos un huerto comunitario para que las familias lleguen y, y puedan eh, inculcar ese tema importante a los hijos de comer sano y de estar conscientes de la comida, eh, tenemos una plaza comercial que tiene su gimnasio, su eh, salón de belleza, supermercado, panadería. Eh, entonces nos hemos enfocado mucho en hacer esa comunidad, que creemos que nuestro aporte a la sociedad al final es eh, tener espacios donde las familias puedan realmente desarrollarse y, y estar felices y, y experimentar eh, un lugar donde se sientan seguros y felices. Sí, es lo mismo. Entonces el, la manera de venta es lo mismo, es diferente, es el, es, el tiempo es más rápido, más despacio o es eh, el tiempo con eh, los clientes. Eh, yo eh, creo que es lo mismo. Es lo mismo, los mismos retos, lo mismo. Nosotros, de hecho, usamos nuestras tácticas de ventas, las hemos aprendido de Bob Schultz, que es, lo sacó de Estados Unidos, y a la hora de usar el material en Guatemala es, es, es lo mismo. Um, hay muchas personas que quieren seguir eh, el camino que usted ya. Eh, ¿Hay sugerencias que puedes dar eh, para las personas que quieren seguir usted? Tú me preguntabas que si. Que cómo hacía para ser mujer y estar en la industria. Eh, y yo me quedé pensando y dije: es lo mismo, siento que es lo mismo, porque la barrera se la pone uno adentro. Eh, si tú tenés determinación y sabes lo que te gusta y sabes lo que querés, eh, vas a poder hacer cualquier cosa. Pero entonces, eh, tal vez sí es más difícil para mujeres porque, como que el mundo está acostumbrado a, a lidiar con hombres, pero la determinación es interna. Y sí. si tú crees, y eso es tanto para un hombre que para una mujer, y si tú crees realmente que lo puedes hacer y estudiar lo suficiente y aprender lo suficiente y, y seguir eh, mejorando, eh, de eso se trata. ¿verdad? Entonces no es tanto como de, de hombre a mujer, sino de tú estar dispuesto a, a dar lo mejor de ti, a seguir aprendiendo. Muy bien dicho. Uh, ¿Hay algo más que quiere, quiere usted compartir con uh, nosotros? Eh, Tal vez sí, aprovechar para agradecerte porque desde el 2015, 2014 que hemos estado viniendo, siempre hemos sentido las puertas abiertas y, y realmente esta es una industria eh, que... En Guatemala, por lo menos, es, es cerrada. Y entonces, nosotros usualmente no compartimos los números con otros, con otros eh, competidores. Y aquí yo veo que todo el mundo se comparte y sabes cuál es tu margen y cómo vas y cuáles son tus retos. Y eso al final nos ayuda a crecer. Y a nosotros, yo siento que ha sido una gran diferencia poder eh, contar con esa información y esa apertura y esa disponibilidad de enseñarnos, porque si no, no tendríamos cómo crecer. ¿Verdad? Eh, importantísimo que, que estén abiertos y que se sigan expandiendo para para Latinoamérica porque tienen muy buenas prácticas felicitaciones y que tenga suerte con su familia y, y con uh, la comunidad y la compañía uh, y que Dios bendiga igual muchas gracias gracias por su tiempo